comentado que en la raíz de estas charlas está el núcleo poético Cálamo de Gesto, esta ocasión puede ser también una buena oportunidad para intentar un breve acercamiento a la obra poética de Luciano Castañón. Quizás su faceta menos conocida, que se materializó en 3 libros y algunos otros poemas no publicados. Castañón cultivó la poesía durante toda su vida, especialmente en las décadas de los años 60 y 70. Si bien sus primeras tentativas poéticas se remontan a finales de los años 40 y principios de los 50. En esa misma playa, como tantos otros chavales de la cruda posguerra, comenzó a jugar al fútbol con el nombre de Chay. La barquera. Dicen la barquera, y ya se sabe, es la solana del ocio. Marineros a la espera, conjeturas, casi nada. Allí están, cotidiano reloj, mañana y tarde, los curtidos hombres elementales, gramaticando frases ya subversivas, ya claudicantes, van a la esperanza, las reivindicaciones en la barquera. En la barquera pintan las barcas, el color verde, es de esperanza. ¿Qué esperáis, hombres de la barquera? Que el mar nos dé lo que no da la tierra. Manuel Abello en la Nueva España habló de versos con severa serenidad, con melancolía y delicadeza, con cruel sentido de la fraternidad. La euforia y el quiebro del verso son juegos sutiles. También hay poemas que tienen un espíritu de denuncia, las condiciones de trabajo en la mina, Cicatriz, La sentencia y poemas más descriptivos como Castillete. Y al mismo tiempo, muchas de las esperanzas puestas en un mañana. Luciano sí salió de Cádiz, salió enriquecido, pero con el alma preparada para la aventura mayor de su vida, que era, en el silencio, ir paso a paso conquistando Asturias. Y lo consiguió. Pero por todas Asturias, Luciano Castañón, que entonces no había los medios de digitalización actuales, que no había medios más que los ficheros, esos miles de fichas, por una parte y por otra, ahí comenzó la ruta de su romance. Me encantó la voz.